Tenemos una actualización con el lamentable hecho que comprometió físicamente a Patricia Acquasiati, a quien me tocó conocer, y porque ella seguía políticamente correcto, en fin, y hablamos muchísimo. Hace un tiempo que estoy desconectado de ella, pero saber vía las noticias este tema que la ha llevado a una sala de cuidados intensivos. Sí. Entonces ahora resulta que aparece una testigo que vio lo que pasó la y asistió. Que interactuó, sí, la asistió, la llevó al hospital. Claro. Y que interactuó también con la otra señora. Entonces, ¿qué es lo que dice la testigo? Te lo voy a leer literalmente, ¿no? Ella relató que fue quien asistió a la maestra Patricia Acquasiati, como bien dices, la noche del pasado 15 de febrero, cuando se produjo ese incidente en el que resultó lesionada en la autopista Juan Pablo Duarte. La entrevista, hay que decirlo, ¿no?, que ha dado los créditos, fue concedida al programa El Despertador, que se difunde por Colorvisión, y expresó que acompañó en la ambulancia a Patricia Acquasiati cuando fue trasladada al hospital Vinicio Calventi. Dijo que estuvo cruzando cuando ocurrió el accidente de la señora Patricia y que ella iba desplazándose, la señora, la testigo, quien asistió en su carro desde el Cibao. Sí, ella andaba en una patana. No sé si parece que ella es patanista. Oh. Dice ella que vio el vehículo estacionado al lado de la carretera y de repente ve que se desmonta una persona del lado del pasajero y que va a dar la vuelta por delante. O sea, que se va a poner la parte de delante, ¿no?, del vehículo, que cuando está dando la vuelta, el vehículo se la lleva. El vehículo la arrolló, le pasó por el encima. El vehículo en que el pasajero que se desmontó estaba. Exacto. Entonces, dice que ella fue impactada, Patricia Acquasiati, fue impactada por la goma del pasajero. Dice ella que se desmonta y le dice a la persona que está manejando, o sea, quien la arrolló, sí, una señora que iba manejando, le dice, ella mueve el vehículo un poco hacia atrás y lo que ella hace, en vez de darle hacia atrás, es que lo mueve hacia adelante. Pero ella le dijo, ¿por qué lo mueve hacia atrás? ¿Muévelo hacia atrás porque arrollaste a la persona? O simplemente... Parece que le dijo eso, ¿no? Ajá. Y es decir, y entonces ella dice que ya entonces, cuando le da hacia adelante, ajá, es que la arrolla dos veces, ¿no? Porque la choca dos veces. Dice que Patricia estaba debajo de la goma del vehículo, le dice que se mueva hacia adelante, le pregunta a ella, a la mujer que estaba manejando, que qué pasa. Dice que qué pasa. Y le dice ella, mira, tú tienes a tu esposo debajo del vehículo. Y ella le dice, yo no tengo esposo. Entonces, ella se desmontó luego, que interactúan, le dice, sí, que es Patricia, que tenía la goma sobre su cadera y parte de la cara. Ella le pidió que tomara su cartera. O sea, Patricia Acquasiati estuvo todo el tiempo consciente. Como le pidió, para que lo sepa, que le llevara, que cogiera la cartera, que ella tenía un estuche, me parece que plateado, algo así, y que ahí estaban sus documentos, su tarjeta de crédito, su seguro, ella tiene un buen seguro. Y le dijo, bueno, espera, y bueno, esperaron al 911. Esa señora, testigo que la asistió, se fue con ella en la ambulancia y llegaron a un hospital, me parece que fue al Vinicio Calventi. Le decía, todo el tiempo consciente, Patricia Acquasiati le dijo que la llevaran a otra clínica. Mira, por favor, dile que me lleven a una clínica. Ella no quería ir a... ¿Y la conductora de la que la atropelló? La conductora no, ella no relata que se fue. No se fue. Me parece extraño que aparezca tan tarde ese testimonio. No, lo que pasa es que, extraño, a mí no me parece extraño que aparezca tarde. A mí lo que me extraña es que ella dijo que la Policía Nacional no ha requerido su testimonio. Que la Policía Nacional, porque lo que debió hacer al llegar a ese hospital es interrogarla, claro, y saber qué ha pasado. No, lo que le hicieron fue, deme los documentos de ella. Era el documento de ella y duraron muchísimo tiempo en atenderla. O sea, que muy probablemente la salud de Patricia Acquasiati sea de fierro. Y quizás su voluntad, que yo creo que es inapelable, es de hierro también. Porque estuvo consciente todo el tiempo, no lloró, no se lamentó, no se quejó ni nada. Entonces, ahí eso, por eso yo digo, yo lo dije el viernes pasado, ese tema hay que investigarlo, hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias porque es extrañísimo. Y entonces las autoridades no han interrogado a esta señora, que es el testigo
principal de ese hecho. No han interrogado a esa señora. No testigo, la han interrogado. Pero ni tampoco han interrogado a la que atropelló. Eso no lo sé. No sé eso. Pero a esa señora, hace tiempo que debieron de haber interrogado. La señora, déjame ver, Keila Contreras. Keila Contreras. Y una Mary Lois que yo vi que estaba mencionando. Esa fue la que la chocó. Mary Lois Ventura. Nadie la ha requerido. Nadie la ha entrevistado. No sé si la policía lo ha hecho, pero está obrando mal si no ha interrogado a esta señora. ¿Qué fue el testigo? ¿Qué fue la testigo del hecho? ¿Qué tragicomedia es esta? Cuando se ha visto que un familiar de ella dijo muchísimas cosas, que fue adrede. ¿Tú entiendes? Un familiar de Patricia Acquasiati. Otros lo han desmentido. Yo no sé cuál es la versión real. Yo no sé cuál es. Pero eso hay que investigarlo. Pues claro. Y las autoridades nuevamente van a tener que dilucidarse la cosa públicamente para que actúen. Y Patricia Acquasiati podía hablar. Bueno, ella estuvo consciente. Podía hablar, claro. Y ella le dijo a la testigo, y quien la asistió, Keila, que ella la había chocado. Esta mujer me chocó, pero como que la chocó adrede. Y no ha dicho a qué ella... Según Keila. No ha dicho ella, Patricia Acquasiati, a qué se desmontó. Porque estamos en una autopista. No sé. Si me desmonto, eso no, voy a cambiar una goma o abrir el bonete para ver si hay un problema. Eso no se ha aclarado. Si, porque se han dicho muchas versiones. Yo no quiero hacerme eco de ninguna de esas versiones porque no hay un oficial. Pero el incidente está muy extraño. ¿Cómo que fue lo que dijo la...? Porque eran dos personas que se conocen. Y de hecho hay una nota de voz rodando de Mary Lois Ventura diciendo que ella es su hermana, o sea, es como su hermana, como que la quiere mucho, o sea, que se quieren muchísimo, que se conocen muy bien. ¿Y qué fue la persona que la chocó, no? Okay, ¿qué fue lo que dijo la testigo que esa Mary Lois le dijo cuando ella le dijo, mira, su esposo? Ella dijo, no tengo esposo. Entonces, cuando se desmonta, dice, pero es que quien está ahí debajo es Patricia. Así, simplemente. Sí, es Patricia. Entonces, parece que estaba en shock. Digamos que también estaba en shock, ¿no? Porque algo pasó ahí. Hay un informe, hay algo que no se sabe, no lo sabemos. Pero yo creo que ya no solamente porque es Patricia Acquasiati, y creo que también influye porque es una figura conocida, y sobre todo en los corrillos del arte, la maestra de la danza, y creo que debe aclararse porque ya está bueno. Ya no se puede andar, las autoridades no pueden estar de forma reactiva. Tienen que hacer su trabajo. Claro. Tienen, por favor, que hacer su trabajo. No podemos estar en esto. Y esto es un asunto que estaría fácil. Pero claro, están los elementos. Está la testigo. Está la testigo. Entonces hay que ver. Está viva Patricia Acquasiati, por suerte. Tú sabes que es difícil porque fueron tres cirugías que tuvo que atravesar y quién sabe. Pero está viva. Y tú sabes que estamos viviendo en la era de las cámaras. Por ahí tiene que haber habido alguna cámara, qué sé yo. Probablemente se aclare. La era de la gente de que pasa cualquier cosita, sacar su celular y grabar. Claro. Pero ojalá que se aclare esto. Yo creo que claro. Patricia Acquasiati lo merece, pero también lo merece todo el mundo que ha dado seguimiento a este caso que ha sido tendencia. La Roca 91.7, ¿dónde se queda el show? Vuelve mañana a esta misma hora. Para acompañarlos de 5 a 6 de la tarde.